eras una pava random que se había muerto ahí. Claro, en mi caso no lo hice porque dije, en el caso de que te me di muerta, como la toque, poto. Me acuerdo cuando ya se te salía el cable que no tiene la luz. Dice, listo. Quiero ver amanecer. Dice, venga, vale, ya me siento cansado. Me costó una putísima barbaridad subir la cuesta, ¿no? Lo sé. Estaba yo arriba. De hecho, le dije a Joshua, mira, revivieron. Yo bajé, pero porque he visto que entre que no estaba abajo y que hacía mucho más frío lejos de la hoguera, dije, vamos. Acto seguido, dijimos yo soy yo. Mucho aguantaron. La noche pegaba el fuego. Yo de hecho me alejé del fuego porque tenía calor. De pasar de no tener tierra a tener 22.000 de tierra. Mira que en verdad de hacer esta chumina no va a ser. ¿Necesitas algo? No. De hecho vas a terminar el proyecto casi que ya. Pensar que aquí estuve y me costó la vida, tío. Y ahora me lo estoy fundiendo así. Si es que literalmente puedo hacer casi todos los mods. Para el resto de mods me tendría que alejar un poquito solo. Porque por ejemplo tengo que pillar cosas de la zona de Warren. Hasta aquí. Es que estoy haciendo toda la zona. Esta ya es fuera, ¿verdad? Sí.
A mí no me toca el huevo. Yo tengo que tener recursos suficientes para hacer un cargador. Por cojones. Por cojones. O sea, no me creo que pueda hacer una central nuclear, pero no pueda hacer una puta batería. Aunque no sea nuclear. Una batería no, no es suficiente. Lo gracioso, no sé bien ni qué eras. Yo cuando me dijiste que eras tú. Bueno, no, me interpuesta algo, ¿no? No sé, y yo me como. ¿Eras tú? ¿Has sido hoy? O sea, sí era yo, pero no estaba muerta. Vito sí. Yo no. Yo estaba haciendo buena fría. Yo por ser buena fría comí mierda yo. Y no me amigo. Porque de ti sí escuché, pero de Vito no escuché nada. ¿Eh? Es que siempre que yo me llamo dice no quiero lo que nada, ¿sabes? Supongo que lo puse con la para mí desaparecido ante una sola fe. Y encontré con dos personas. Alex sí que tuvo culpa, tío, sí que estuvo dando un todo el mundo, estaba por ahí ¿verdad? Ayudando. Yo sé que desaparecía y cuando tenía que ir al baño aparecía de repente. Claro, a mí me hacía gracia porque yo este año fue la primera vez que fui pronto. Y poco más y me meto en problemas. Por unos pavos que. Esto no me acuerdo si era en fin de año, tío. Mezclo recuerdos. Que querían quemar las cosas en la hoguera, fuera de la hoguera. Ah, sí. ¿Eres tú? No. ¿El qué? No, yo mandé al grupo. Ah, vale. Yo como buen jefe mafia. Uh-huh. Vi al que tenía pinta de más maleante. Y lo convencí para. Ve para allá. Creo que tengo un vídeo. Seguramente. Porque yo estaba al lado. Yo estaba con Gustavo. Y dije a Gustavo, si sentía la hostia, protégete. ¿Sabes? Pues yo fui al que mandó a la gente a tarde, hostia. Creo que tengo un vídeo por ahí. Porque yo avisé. Yo fui el que fue corriendo y dijo. Como queméis las cosas, os vais a acordar de esta noche. No lo sé. Que acto seguido, en cuanto se alejaron un poco, empezaron a quemar las cosas. Y fuimos. Y fuimos cinco personas. Sí, sí. Yo incluido. No, iba con gorro y el pelo dentro del gorro. No le ayudamos simplemente, más que nada porque si la lías, la pagas.
Es la única norma que tenemos en el grupo. Y sigue cayendo. Lo sé. Es limitado. Te lo dijimos. Es que si la lías, la pagas. Y para nosotros la liaron ellos. ¿Por qué, tío? Se me olvida todo el rato, tío. Vale, ¿Cómo? No. Fui el que llevó al asesino. Eso sí, yo agradecido de que no... de que no lo viese. Como tal. Qué buen chaval. Lo recuerdo por el chaval. Mátalo. Que se buguearon en alguna esquina, ¿sabes? Y ahora me lo ha dado por como que se haya muerto. Salud.
Vale, ya terminó la casa. Ahora voy para allá. Aunque bueno, en verdad el pueblo es diminuto. Era más factible habernos visto sí o sí por cojones que no haberlo hecho. Yo es que personalmente no me... O sea, ya me pillaste a la época que me estaba empezando a no gustar mucho estar ahí. Porque me daba cuenta de que siempre me sentía horrible y siempre terminaba horrible. O sea, al final es lo que te digo, sí. Es que justamente el problema de ese grupo es eso. Que todos tienen mucha tolerancia. Entonces es muy fácil que el resto del grupo, cuando no ha hecho nada, empiece. Porque tú los ves y de repente te digo, hacen esto, 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 esto y esto. Y dices, ¿y están tan bien? No será tan malo. ¿Sabes? Por eso tampoco puedo culpar a quien cae. Me falta algo. Comida. Comida luego me falta. ¿Por qué vengo aquí? La costumbre. ¿Puedo buscar comida directamente? No. Dame esmeralda. La comida creo que es esta de aquí al fondo. No. El de la comida de este. No queda muchas esmeraldas, en verdad. Tendría que empezar a hacer. ¿Tendré amapolas? No. Con la puta granja de hierro. Andesita. Me acuerdo lo que me costó al principio la andesita, tío. Yo todo rayado. Tú verás, llevo farmeando.